Y bien amigos, estamos aquí en un video más de su canal El Salvador en el campo, como vieron ahí desde Rancho La Esmeralda. ¿Y qué les vamos a mostrar en esta ocasión? Bueno, ustedes ya saben más o menos cuál es el lote de lo que ofrece aquí Rancho La Esmeralda, y entonces ya están familiarizados con la raza Gir, Girolando, F1. Y aquí las vemos, como hemos dicho en videos anteriores, en su hábitat natural, porque es un ganado estabulado. Así es que ahí lo pueden ver ustedes en acción. Es semi-estabulado, porque también pasa en potrero. Aquí tienen este torete. Obsérvenlo bien, que ahí pueden verle la figura completa. Y ustedes pueden ver las características lecheras que tiene. Está bien jovencito. Y ahí vamos a ver en el arete si se alcanza a ver, pues no mucho, y quería ver la pierna. Aquí tienen este otro sardito, también son ejemplares que ahí están disponibles aún en el rancho La Esmeralda de Don Jovel, con que algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de platicarlo, ¿verdad? Y ahí lo vemos, miren, ahí está de lo que se está alimentando. Lo menciono porque muchos se preguntan lo que voy a invertir y aparte tengo que darle alguna comida especial. Pues miren, ahí se les muestran que también son de potrero. Aquí tienen este otro torete, miren esos cuernos, su cabeza convexa, ahí la jiba, examínenlo de frente, su parte de atrás, el barril que le llama, y es un toro, es una vaca. Es una vaca. Ahí me estaba yendo en la chica ahorita. Aquí estamos con otro grupo. Hoy déjenme verlo bien antes de que les diga que si era un torete o una vaca. Estos son toretitos. Y ahí lo tenemos. Bueno, la descripción igual, ¿eh? No, eso no se cambia. Solo que me estaba yendo con que eran toros. Estos sí son toros, son toretes. Ahí los podemos ver. Y siempre la característica, colores sarditos ahí, muy bonitos, muy bonito color. Ahí tiene la jiba, se ven bien saludables. Y miren que lo que comen, pues aquí están en pasto normal. Aquí también vean las características, es esta parte del cuello que le cuelga, pues es muy bueno. Aquí la parte del viril, la parte de atrás, aquí tenemos este otro, las orejas grandes. Son las características de esta raza. ¿Y cuál es el precio? Algunos en los comentarios de repente nos ponen que piden mucho y de repente han puesto ahí que 3.000, 4.000, 5.000. Bueno, entonces ahí se pueden entender con Don Jovel, negociarlo. Y si les parecen pues altos los precios, ustedes lo dicen. O por lo menos deberíamos entender la razón. Ustedes ahí tienen que saber por qué razón a veces estos precios son así. Si alguien les dijera que encuentran más baratos que de 900 o 1000, pues lo único que yo puedo mencionarles es que no será un gir totalmente puro. Aquí tenemos este majestuoso, miren, ahí buen viril, su buen barril, su jiba, jovencito ahí, orejas largas, cómo se para. Son las características que uno debe ver, y sé que a muchos les va a gustar cuando vean la imagen de este toro. Y aquí tenemos este otro. Y qué bueno que aquí nos han compartido cómo ellos se desenvuelven en su hábitat natural. En este caso, aunque también son de establo, pero los estamos viendo en potrero, y miren comiendo ahí precisamente lo que la tierra produce. Miren qué bonitos ejemplares, bien sanitos. Ahí está esta novilla. Ahora sí, ¿verdad? Me tuve que fijar bien. Qué malo sería como juez, ¿verdad? Pero aquí está sus cuernos, sus características. Y muchos de estos, así al detalle no lo sé. Así al detalle no lo sé, pero algunos de estos vienen de buena genética. Algunos son hijos de Sansaito, hijo de Sansao, otros de Jaguar, de Gengis Khan, y en fin, ahí es de pedir a Don Jovel el registro, porque sí vienen de muy buena genética, y al final
Eso es lo que a estos ejemplares, digamos, les eleva el precio, porque es para mejorar la genética. A quien esté pensando eso, recuerden que para mejorar la genética también hay que tener un poco de paciencia. No es a la primera generación que pegue un toro que ya la genética se mejoró, sino que hay que llevarlo con mucha paciencia, entender que es un proyecto a largo plazo, y pero sí se puede lograr. Aquí tenemos otros ejemplares. Me encantan estos negritos. Me parece que son como Girolando, pero si no son así, pues ustedes me corrigen estas novillas, que también están disponibles. Pueden preguntar por ellas. Vamos a dejar ahí un número telefónico, no del propio Rancho La Esmeralda, porque por motivos de seguridad primero pasamos un filtro, por decirlo así. Nos llaman a nosotros primero para después poderles enlazar, o antes de contactar con Don Joel, cualquier pregunta que esté a nuestro alcance se las podemos compartir. Así que aquí tenemos nuevamente, hay muchas imágenes de los animalitos, porque nos explicaba Don Joel que con esto usted se puede dar cuenta al ver que comen ese zacate común y corriente, que son bien productivos, y no es que se les dé algo especial, que sí se les da, pero también en su alimentación está lo que encuentran en el potrero. Así es que si usted lo suelta en el potrero, estos animales y su organismo ya está muy acostumbrados y pueden ser rendidores. ¿A qué más están acostumbrados? Pues están acostumbrados al clima cálido, así que por eso no hay problema. También el clima cálido, ellos ya están acostumbrados al trópico, como se dice. Ellos ya rinden igual, que es la ventaja sobre otras razas europeas, sobre todo, que su rendimiento merma. No digo que sean malas, pero sí merma ya en un clima un poco más cálido, si no es que están acostumbradas. Así que aquí vemos esta novillita disponibles en Hacienda La Esmeralda. Estamos en época de invierno y pueden ver verdecito todo y allá el cielo un poquito grisáceo, y todo con registro, ¿verdad? Ahí pueden preguntar a Don Joel, aunque primero nos van a llamar a nosotros. Muy bien, amigos, aquí estamos en su canal El Salvador en el Campo, aprovechando las imágenes mientras ustedes se deleitan viéndolos. Decirles que también nos pueden buscar en nuestra página de Facebook, pueden buscar en Instagram y hasta TikTok tenemos. Les agradecemos siempre su apoyo, y también apoyen el otro material que tenemos, no necesariamente de vacas, sino también de milpas, de gallinas, de cerdos, para que así seamos mucho más variedad. Soy Ricardo Escobar, siempre es un gusto estar con ustedes acá. Esperamos sus comentarios, a todos los leemos, y nos vemos en un próximo video de su canal El Salvador en el Campo.